la gente no paga. Miren, se han quedado sin agua y yo, el que ha puesto el dinero para ahorita para echarles agua ha sido el señor Agustín. Y yo le he dicho, tú pones por pendejo, yo no pongo, que vengan y paguen, por favor, aunque por ahí, mire, aunque por ahí me dicen que soy grosero, pero no ratero. Yo soy grosero, pero no ratero. Y les voy a decir una cosa, aquí hay mucha gente de la que está de acá que no paga agua. Entonces, ¿por qué vienen a decirlo? Entonces, pasamos al 5. Corte de caja de enero a junio del 2013. Esa no es informativa. Corte de caja correspondiente al periodo de enero a junio del 2013. Ingresos obtenidos por la prestación del servicio comercial y doméstico, 2.266.857.87. más otros ingresos diferentes del servicio, 81.582.35. Total de ingresos en el periodo, 2.348.440.22. Egresos, compra de diésel para plantas de energía eléctrica, 851.100.42. Renta de generadores de energía eléctrica, 301.720 pesos. Sueldos y salarios del personal, 269.664.20. Impuestos y derechos locales federales, 234.832.75. Diversos, como mantenimiento, papelería, teléfonos, combustibles, etc., 172.834.71. Energía eléctrica solo para el Pozo Juárez, 156.150 pesos. Intereses por préstamos obtenidos, 81.000 pesos. Honorarios a profesionistas, 28.600 pesos. Y donación a las comunidades, 10.000 pesos. ¿De qué? Importe total de egresos de la operación son 2.095.902.08. Remanente del periodo, 252.538.14. De este remanente, lo orden hizo una disposición de 239.024.13, exacto. Por lo que queda un remanente nada más de 13.514 pesos, que es el saldo que se encuentra en el banco a esa fecha. Cuando fue el muro y el señor Abancome el día jueves. Ahora bien, ahora tenemos los pasivos del mes de enero al mes de junio del 2013, los adeudos que tenemos al momento. Derechos federales de extracción de agua, 130.000 pesos. Impuesto local de servicios ambientales al 3% sobre ingresos, 70.000 pesos. Importe de adeudo de impuestos, 200.000 pesos. Luego, saldo del terreno de la Plaza de la Magdalena, 440.000 pesos. Alquiler de plantas de energía eléctrica a la fecha, les debemos 403.680 pesos. Debemos un préstamo inmobiliario de la Barranca por 500.000 pesos. Y debemos honorarios a profesionistas por 19.200 pesos. Así es que el total de impuestos diversos es de 1.362.880 pesos. Suma total de nuestros adeudos, de nuestro pasivo, es de 1.562.880 pesos. Ahora bien, importe total de adeudos por el servicio de agua potable doméstico y comercial a la fecha. Adeudos moratorios a la fecha, 4.183.411.83.
adeudos del corriente de año y los que pagan mensualmente y van pagando mensualmente o bimestralmente sus consumos, porque las cuentas son los adeudos cerrados al año, 1.333.428.94. Por eso el señor tesorero les mencionaba que el adeudo neto a recuperar es de 5.516.840.77 pesos. Ahora bien, aquí aclaramos con respecto a los derechos federales de extracción de agua. Son dos trimestres del 2012 del pozo Sor Juana y Juárez, que son 76 mil pesos. Pero luego tenemos dos trimestres del 2013 solo del pozo Sor Juana por 54 mil pesos. Ese es el adeudo de los 130 mil pesos. Pero, ¿por qué hacemos esta aclaración? Porque recordarán ustedes que hicimos un trámite ante la CNA con el objeto de que nos exentaran el derecho de extracción de agua y que se logró de dos pozos, que fue el del pozo Juárez y el del pozo Tabasco. El pozo Tabasco, desde el momento que nos autorizaron su funcionamiento, quedó exento de pago. Y a partir de este año 2013, el pozo Juárez queda exento. Precisamente por eso es que debemos todavía del pozo Juárez dos trimestres del año pasado. Pero a partir de este año ya nada más se van a pagar 54 mil pesos únicamente del pozo Sor Juana, de extracción. Así es de que prácticamente nos estamos ahorrando 100 mil pesos de derechos de extracción de agua mensualmente, trimestralmente, gracias a esas exenciones que nos concedió la CNA. Entonces, si estaba platicando, se platicó con ella y ella dice, en primer lugar, estaba aceptando que tomó dinero, los 240 mil pesos que acaban de informar. Segundo, automáticamente desde el momento que ella agarró ese dinero y se fue, porque ni dio explicaciones ni nada, perdió el derecho a su liquidación de más de 20 años. Entonces ahí prácticamente pues salimos ganando, porque no estamos perdiendo ni se va a recuperar ese dinero. Ahora bien, el detalle está en que dice, ok, de acuerdo, ¿cómo lo vas a pagar? Dice ella, yo puedo pagar 50 mil pesos en el momento que firmemos el convenio y luego 5 mil pesos mensuales. ¿Por qué? Dice, porque no puedo ofrecer más porque no lo tengo. Entonces es algo que la